El ayuntamiento de Jalapa, que encabeza Hipólito Rodríguez, desde hace tiempo ha sido criticado por la devolución de recursos a la federación. Ahora, tras el informe de resultados de la cuenta pública de 2019, que presentó el Orfis, donde se presume un daño patrimonial de más de 14 millones de pesos, surgen dudas sobre el manejo de los recursos. Como era de esperarse, el presidente municipal minimizó el informe y dijo que para él, Solo se trata de un tema de explicación, adelantó que ya preparan toda la documentación para solventar las observaciones del órgano auditor. Sin embargo, pese a ese discurso, entre los jalapeños quedan dudas y sospechas. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este viernes y le invito a leerla en hora mx.